Welcome to Francis Collins School. Muy buenos días, niños del quinto de primaria. El día de hoy vamos a hacer lo que se llamaría multiplicación con polinomios. ¿Sí? Listo. Aquí tengo dos ejemplos sencillos de cómo multiplicar polinomios. ¿Ya? Son bien sencillos. Cuando tenemos un factor con, lo que es otro factor pero con paréntesis, ¿cómo se multiplica en este caso? Se multiplica este factor por cada elemento, o sea, x por a y luego x por b. El signo se mantiene. Ahora, si el factor tuviese un signo, se multiplicaría el signo con el que está aquí. Pero como es positivo, no cambia nada. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces? X por A sería X, A. Ya está. X por B, X, B. Y está de más decirte que entre los dos siempre hay la multiplicación, la operación de la multiplicación. Cada vez que tú veas dos letras juntas, estas están multiplicando. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería en el caso que tengamos dos factores y cada uno de ellos sea un paréntesis? En este caso, lo que se hace es simplemente multiplicar este primer elemento por ambos elementos del segundo factor. ¿Sí? Ya está. Ahora, el segundo elemento también se multiplicaría por cada elemento del segundo factor. ¿Cómo sería ahora? Veamos el primer caso. X por A, X A. Ahora sigue el signo. ¿Sí? Ahora sigue más, tenemos más. Bien. Ahora x por b, x, b. Recuerden, si no, este más viene a ser de este. Ahí está. Vayamos con el siguiente. Y por a, y, a. Signo. Mira, en este caso sería positivo. Por positivo, positivo. ¿Sí? Ahora, como aquí es más, coloco más. ¿Ya? No va a cambiar nada porque, claro, los signos son iguales. Y por B, Y, B. Y listo. Así se va a multiplicar en los ejercicios que vamos a ver en nuestro libro de álgebra de la página 42. Bien, empecemos entonces con los ejercicios de nuestro libro de álgebra, página 42. La 1, ¿qué dice? Efectúa. A es igual a 5X por X al cuadrado más 2, menos 3 por x al cubo más 3x. Vamos a hacerlo paso a paso. ¿Sí? Va a estar un poco largo, pero es para que hagamos paso a paso. En este caso, ya voy a colocar a es igual. Vamos a multiplicar este 5x por el primer elemento, por todo esto, el 5x por el 2. ¿Sí? Primero multipliquemos el 5x por el primer elemento, que sería x al cuadrado. Primero números, 5 por 1, supone que hay 1, 5 por 1, 5, y ya está. Ahora las x, mira, 5 por 1, 5, ahora las x por x al cuadrado, ¿sí? Mira, como tienen la misma base, ya, se supone que aquí hay 1, como tienen la misma base y se están multiplicando, ya, se coloca 1 solo, ahí está, 1 solo, y se suman los exponentes, 1 más 2, 3. Entonces sería x elevado a 3. Más, por aquí dice más. Ahora el otro. 5 por 2, 10. Y como aquí no tiene x, aquí sí, x por, aquí no tiene nada, entonces sería x nada más. Y ya está. Más, pero menos. Menos. Antes de esto, es cuando hay un signo adelante, es importante esto de acá. Sí, porque va a cambiar tu signo de acá adentro. Entonces, lo dejamos por un momento. ¿Ya? Primero los valores. 3 por 1, 3. Se supone que aquí hay 1. ¿Sí? Y como no, no tiene aquí x, colocamos ese mismo. X elevado a 3. Ahora el signo. Menos por más, menos. Pues acá dice más, pero recuerda, si hay un menos, va a cambiar. Menos por más, menos. Si fuese más, no hay problema, colocamos más. Pero aquí, cuando es un menos, va a cambiar todo. Menos por más, menos. Ahora veamos. Para el siguiente factor, 3 por 3, 9.
Como no hay x aquí y aquí sí tiene, entonces simplemente lo dejamos así. Ahora, si observamos bien, nos damos cuenta que tenemos términos semejantes. Mira, pues, 5x al cubo, 3x al cubo. Como que dice menos, entonces quiere decir que esos se van a restar. ¿Cómo me quedaría? A es igual a 5x al cubo menos 3x al cubo, 2x al cubo. Ya está. Y también tengo otro elemento, mira, 10x y 9x. Ah, son términos semejantes. Más 10x menos 9x, simplemente me queda un x. Y como el 1 se sobreentiende, x, signo del mayor, del 10, que si no tiene mayor, ya está. ¿Sí? Lo hemos hecho paso por paso. Vayamos ahora al ejercicio número 2. En el número 2 dice, efectúa, b es igual a 2x al cubo por todo lo que está aquí. ¿Sí? Entonces, este 2x al cubo va a multiplicar a cada uno de estos. Va a multiplicar a este, va a multiplicar a ese, va a multiplicar a ese, va a multiplicar a x y va a multiplicar a 5. ¿Sí? A cada uno de ellos. Entonces escribimos b es igual a. Primero los números, los factores. ¿Sí? Primero los factores. Veamos el primero de ellos. ¿Ya? El primero de ellos. Listo. 2 por 2, 4. X al cubo por x a la cuarta. Como se está multiplicando x al cubo por x a la cuarta, ¿ya? Se está multiplicando, entonces tiene la misma base. Como se está multiplicando y tiene la misma base, queda correspondiente. Se suma 3 más 4 sería 7. O sea que todo eso es igual a x elevado a 7. Sería 4 por x elevado a 7. Signo ahora. Más por menos, menos. ¿Sí? Pero, ¿por qué antes no lo multiplicaba el signo, el primerito? Porque eran positivos. Cuando son positivos, es el mismo signo. Pero acá tiene un negativo. Ahí va a cambiar el signo. Sigue más, coloco más. ¿Por qué le coloco más, profesor? Mira, positivo, positivo. Ya está, es el mismo. ¿Ya? Listo. Ahora, con este. Veamos primero los factores, o sea, los números. 2 por 3, 6. A más x. X al cubo por x al cubo. Y alguien me dijera x elevado a sexta. ¿Sí? Ahora sigue menos. Mira, más por menos, menos. Ahora este número. Primeros factores. 2 por 2, 4. X elevado al cubo por x elevado al cuadrado. X elevado a 5. Se suma, ¿sí? Cuando está multiplicando, los exponentes se suman. Más, más. Ahora, este de aquí va a venir ahí. 2 por 1, siempre que hay 1, 2. X elevado a 3 por x elevado a 4. ¿Sí? Se supone que los exponentes se van a sumar. Y finalmente, ahí está. Menos, menos. Factores. 2 por 5, 10. Como aquí no tiene ningún, como aquí tiene x elevado al cubo y aquí no tiene nada, colocamos ese mismo que está aquí. Ya está. Y listo. Si observamos, todos los elementos son diferentes. No hay nada más que hacer. Entonces, como todos son diferentes, simplemente lo dejamos ahí. ¿Sí? Vayamos al 3. En el número 3 me dice, si se cumple que tengo dos factores, ¿sí? El primero de ellos. Todo esto, el segundo factor es todo esto, ¿ya? Es igual aquí. Así, dice que si yo multiplico va a ser igual a todo esto. Entonces, voy a compararlo de tal manera que voy a tener el valor de A, el valor de M, el valor de N, y lo voy a usar aquí para poder sumar los tres elementos y ya está. Pero primero tengo que resolver esto. Luego los comparo y reemplazo los valores. ¿Sí? Vamos a multiplicar esos factores. Número por número. 13 por 2. 13 por 2, 26. Ya está. Ahora las x. 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 X elevado a la cuarta por x elevado al cuadrado. Una sola x que a correspondiente se suma. X elevado a 6. Ahora y. Y. Y elevado a 3 por y elevado a la quinta. Sería y elevado a
8. Recuerda por qué. Y elevado a 3 por y elevado a 5. Como tienen la misma base, ya coloco una sola y queda correspondiente, se suma, ¿sí? Como estoy multiplicando, queda correspondiente, se suma. Entonces, y elevado a 8. Ahí está. Por eso. ¿Sí? No te olvides de esa parte, por favor. Ahora, dice que todo eso es igual a por x elevado a m por y elevado a n. Entonces tú, por comparación, ya sabes ya. Este 26 va a ser igual a qué? A. Ahí está. ¿Sí? Este 26 va a ser igual a A. Este 6 va a ser igual a M. Porque mira, XX, exponente 6, exponente M. Ya está. Y este 8 va a ser igual a N. Ya está. Por comparación, porque hay veces que son iguales. Entonces, A es igual a 26 más M, que es igual a 6, más N, que es igual a 8. Si tú sumas todos los elementos, de aquí te va a salir 40. Ya está. ¿Ve? Muy bien. Vayamos al siguiente. ¿Sí? Número 4. En el número 4 me dice, efectúa. O sea, tengo que multiplicar esto de aquí. Pero tengo que resolver. Una vez que yo resuelva, ya, una vez que yo resuelva, me está pidiendo hallar o indica la suma de los coeficientes. Cuando tenga el resultado final, tengo que sumar sus coeficientes. Profesor, ¿qué son los coeficientes? Son la parte numérica, la parte del factor. ¿Sí? Por ejemplo, este es un coeficiente. Este es un coeficiente, este es un coeficiente. El 4 es un coeficiente, el 5 es un coeficiente, el 3 es un coeficiente, el 5 es un coeficiente. Pero me pide primero que resuelva. Una vez que yo resuelva, lo que me quiere, busco los coeficientes y los voy a sumar. ¿Ya? Empecemos. Ahora. Aquí tenemos que multiplicar parte por parte. Recuerda que todo esto ya se va a multiplicar primero por esto de acá. ¿Sí? Profesor, en el anterior no se hizo así, porque no había un signo de agrupación, pero no había un signo de separación. Aquí hay un menos, entonces quiere decir que los dos elementos. Este factor por el primero, ese mismo factor por el segundo. ¿Sí? Listo. Empecemos. Ya sabemos cómo se empieza. Primero por los factores, ¿sí? En este caso, por los números, ¿sí? 3 por 4, 12. Ahora, x y x. X elevado a 2 por x elevado a 3, x elevado a 5. ¿Sí? Ya te explica por qué. Ahora, y. Y elevado al cubo por y elevado a 1. Y elevado a 4. Menos 4 por 5, 20. Y elevado a 2 por, perdón, x elevado a 2 por x elevado a la cuarta, x elevado a 6. Ahora y elevado a 3 por y elevado a 2, y elevado a 5. Y ya está, ya lo resolví. Ahora, no se puede hacer más. Esta parte de acá es diferente. No los puedo restar porque son diferentes. Entonces, una vez que obtener la respuesta final, me está pidiendo que sume los coeficientes. Y recuerda que los coeficientes en este caso sería el 12 y el 20, ¿sí? En este caso sería el 12 y el 20. Me está pidiendo que lo sume. Y el signo, profesor, en este caso sería el menos 20. Entonces, pero le pide que sume. Sería 12 más menos 20. ¿Sí? Listo. Esto es igual a qué. Entonces, aquí vamos a operar de esta manera. 12. Multiplicamos más por menos, menos 20. Ahí está. Una resta, al final me salió una resta, porque estoy ocupando sus números, ¿ya? Y sería 12 menos 20, son números distintos, signos distintos, restamos sería 8. Signo, el número mayor, ¿quién es el mayor? El 20, ¿qué signo tiene el 20? Menos, coloco el menos, y ya está. Listo, terminamos. Vamos ahora a la número 5. En la 5 dice, sabemos que tengo aquí dos factores. Estos factores es igual a este resultado. Me pide calcula A más M más B más N. Se parece al ejercicio que hicimos en lo que es la 3. ¿Sí? Se parece a la 3. Revisamos la 3 y es parecida a esa. Entonces simplemente aquí lo que debemos hacer es multiplicar este factor por este y luego por este. ¿Sí? Empecemos. Primero los números, primero los coeficientes. 12. Ya, multiplicamos 12 por 5, 60. Ahora las letras. X elevado a 1 por X elevado a 13,
x elevado a 14. Listo. Ahora, si en este caso sería menos, más por menos, menos. Ahora los números con los coeficientes, 13 por 3 sería 36. Letras, x, ya, x por, en esta parte por, aquí no, como no hay x, se lo coloco aquí x. ¿Sí? Listo. Ahora sería x, en este caso sería, como ya lo multiplicamos por este acá, como no hay nada, loca. Ahora, como no hay y tampoco, sería por y elevado a 11. ¿Sí? Listo. Tendríamos de esa manera nuestro número. ¿Ya? A ver, déjame por favor revisar bien. Listo. Ya está. Entonces, tenemos aquí, me dice que son iguales. Esto es igual a qué? A por x elevado a m menos b por y elevado a n. ¿Sí? Ahí está. Ahora vamos a compararlo. Bien, niños. Aquí para compararlo, aquí no tenemos a x. Por lo tanto, en el texto ya al parecer hubo un error. Aquí debe ser sin x. ¿Sí? Sin x. Entonces acá se mantendría con su 13 nada más. Y 12 por todo acá, 3, 12 por 3 sería 36. Como no hay x, quedaría así. ¿Ya? Recuerda eso, por favor. En el texto hay un error, no debe haber aquí x, no debe de haber. Para que sean idénticos. Entonces ahora sí. A sería 60. Ahí está. B sería 36. Ahí está. ¿Sí? 13 sería m. Y 11 sería n. Entonces tú simplemente reemplazas cada valor y terminas resolviendo. Te va a dar un número que sería el doble de 60. Ahí está. Ojalá que te lo puedas hallar. Pasemos a la número 6. Tenemos la 6. Me dice, efectúa, y quizá tengo que resolver. Luego me indica, luego indica la suma de los coeficientes del resultado. Se parece a la 4. ¿Sí? Vamos a hacer esto, que es idéntico a la 4. Yo avanzo una parte, tú lo terminas. ¿Ya? Quiere decir que todo esto de acá lo voy a multiplicar por cada elemento. Por todo esto, y después otra vez por todo esto. ¿Sí? Empecemos por los coeficientes. 6 por 7, 42. X elevado al cubo por x elevado al cuadrado, x elevado a 5. Suma 5 más 2, es, perdón, 3 más 2 es 5. Ahora y. Y elevado a la quinta por y elevado a la cuarta, y elevado a la 9. Menos, nuevamente sigo. 6 por 5, 30. X elevado al cubo por x elevado a la cuarta, x elevado a 7. Luego y. Y elevado a la quinta por y elevado a, a 2, y elevado a 7. Ya está. Esto ya tengo los resultados. Entonces solamente me pide la suma de los coeficientes. Este 42 y este menos 30. ¿Sí? Acá se supone que es más. Se supone que x menos. Entonces tiene que ir con un signo. Sería 42 más, porque me pide que sume, más menos 30. Esto sería igual a 42 más por menos, menos 30. Listo. Restas y tienes la respuesta de la suma de los coeficientes. Porque solamente me pide eso, nada más que eso. ¿Sí? Listo. Tú me terminas. Vamos por la 7. En la 7 dice, efectúa la siguiente multiplicación. Tengo que multiplicar. ¿Te acuerdas cuando hice el primer ejemplo? Tiene dos elementos cada factor. Mira, dos elementos cada factor. Primer factor, dos elementos. Segundo factor, dos elementos. ¿Y te acuerdas que lo hicimos, no? ¿Te acuerdas? Este primer elemento del primer factor se va a multiplicar con cada uno del segundo factor. Y este también, el segundo elemento del primer factor, por cada uno de ellos. Empecemos primero por el de color negro. Ya sabes, primero siempre el coeficiente 3 por 1, 3. Ahora letras. X elevado a 2 por x elevado a 2, x elevado a la cuarta. Más por menos, menos. Números. Coeficientes. 3 por 2, 6. X elevado a 2 por x elevado a 3. Listo, ya terminé. Ahora vayamos. Un momento, por favor. Este es 3x elevado a la cuarta. Para que entiendas, ponemos un color. 3x elevado a la cuarta. Y menos 6. Menos 6x elevado al cubo. Listo. Ahora viene el de color azul.
Sí, más por más, más. 4 por 1, 4. X elevado a 1 por x elevado a 2, x elevado a 3. Más por menos, menos. 4 por 2, 8. X elevado a 1 por x elevado a 1, x elevado a 2. Listo. Ahora, aquí los únicos elementos en común son estos dos. ¿Sí? Porque aquí tienes x elevado a la cuarta, no hay otro más x elevado a 2, son únicos. Entonces, esto nada más tengo que resolverlo. 3x elevado a la cuarta. Son signos diferentes, se va a restar. 6 menos 4 es 2. Signo, el mayor es 6. ¿Qué signo es? Menos. Entonces sería x elevado al cubo. Menos 8x elevado al cuadrado. Y quedaría ahí. ¿Sí? Vayamos por el último, el 8. Voy a hablar de una parte y tú lo terminas. En la 8 me está pidiendo efectuar. Bien. Creo que ya sabes lo que vamos a hacer, ¿verdad? Este 3a se va a multiplicar por el 4x y también se va a multiplicar por el 3. Aquí sucede lo mismo. Este 5x se va a multiplicar por el 2a y también por el 1. Empezamos la primera. 3 por 4, 2. A por x, ax. Como son diferentes, se combinan las letras. Menos, menos. 3 por 3, 9. Y como aquí a no tiene aquí nada, entonces colocamos la misma a. Más 2 por 5 por 2, 10. X por A, XA. Más por menos, menos. 5 por 1, 5. Como aquí hay una X, aquí no tienes, colocamos la misma letra, X. Y ya está. Me doy cuenta aquí, mira, 12AX, 10XA. Tienen las mismas letras, AX, XA. Recuerda que X por A es lo mismo que decir A por X. 3 por 4 es igual a hacer 4 por 3. Da lo mismo. ¿Sí? Listo. Por eso es que son idénticos. Son similares, son semejantes. Entonces, como tienen este positivo, se van a sumar. Son iguales. 12 más 10 sería 22. 22 a x menos 9 a menos 5x. ¡Wow! Lo terminamos. ¿Sí? Listo. Eso sería todo en el día de hoy. Muy bien, alumnos, nos vemos el día de mañana en lo que es razonamiento matemático. Sí, te pido por favor que el día de mañana vamos a trabajar el libro delgado de razonamiento matemático. Sí, tenlo listo, por favor. Libro delgado de razonamiento matemático. Muy bien, nos vemos. Cuídense mucho.